¡Ay! Coño, estaba silenciado. Bueno, animales legendarios. Me gusta, me gusta. Me gusta. Joder, qué ganas. Cinco. No, cinco. Ocho meses. 8 meses, tío. 8 putos meses. Es que ya puede ser bueno. 5 gigas ha pesado realmente. Es una puta mierda, pero... El peso, quiero decir. Y cargaba. Y seguía cargando. Y tengo el aire puesto porque si no la Play explota. ¿Tenéis ganas? ¿Tenéis tantas ganas como yo de esto? Va a ser gracioso porque la admin está viniendo a mi house. Quería verlo en persona. Pero llega tarde. Todo el mundo apareciendo aquí. Todo el puto mundo apareciendo aquí, tío. Take a bath in peace. What the hell is that? It's a panther. You Venga. Savage. And a nice clean one now, too. This is going above the mayor's bed. Okay, Mrs. Hobbs will be by to handle the taxidermy. Oh, travel safe, my friend. Wait, who are you? Where's Cecil? Glenn, I'm a friend of his. Cecil had to take a few days off. Mm-hmm. For stress. Is there any animal that you have not slaughtered? Oh, you flatter me, Miss Sorry, Davenport. I really will be right the with you. The answer's no, but I'm retired, as you know, and have been for some time. Yes, and how many have you out there killing for you now? Not nearly enough, I'm afraid. Business is booming. What about you there? You a hunter? Gus McMillan. Pues sí, sí me gusta. Fine clothing and accessories. Here's my card. I pay top dollar for animal furs and parts. The rarer, the Don't better. Don't listen to him. Unbelievable. How do you sleep at night? On the tiger bedspread, my dear. Seriously, come see You're me. You're no better than a murderer. And one day, you'll be seen as such. Whoa, whoa, whoa. Would you mind taking us outside? I don't worry. Shut up, Glenn. Listen, soon as a squirrel finds a cure for tuberculosis, let's talk. If intelligence is the barometer of Dime. Who has the right to die, Joe should have been court-martialed at birth. Annoying, isn't she? See him? The only thing he had on his mind was hunger. Es que voy a estar con Anas, tío, y entonces entre que se va a escuchar el doble y tal. It's not survival of the fittest. You are killing to line your own pockets. This is how I make my living. We don't all have a rich daddy. While you're camped out in the woods making witches brews and talking to the wildlife, the rest of us are doing some real work. You think this is some big joke? Oh, that's enough. You call this that? No me lo va a hacer a mí, ¿no? Sorry about that awful man. Harriet Davenport. I've been in the field now for 3 years, studying the hidden interconnections between animals of all species. I've seen everything. I've had joy, disgust, regrets. Envy.
We're so much more alike than we are different. I'm on the brink of discovering the pathways that link all life. I just need more research material. I have in here detailed notes on pretty much every animal from armadillo to Annisburg, including the locations of some truly impressive varieties. I would be willing to sell this to you if you will commit to bringing me anatomical samples from live species and ¿cómo? Carry out any more animal side in pursuit of Gus McMillan's greed. I'll pay you, of course. Promise I'm good for the money. Let's learn from nature, not just sí. Excellent. Oh, we've been brought together for a reason. I strongly feel that. I've been experimenting with tonics that can provide access to remarkable new pathways of communication with other species. You have ¿cómo? To live as they do, eat as they eat, hop as the toad, dig as the mole, love. Acaba de drogar, que flipas. If you see what I've seen, you just have to open your mind. Join me on a voyage of discovery. What the fuck? Ok. Vale. Han puesto... Quiero decir, a ver, lógicamente... Han puesto la recompensa del club. Vamos a ver todo lo que hay en la recompensa del club. Eso es lo primero que hago siempre. Sí, ahora lo veo, pero es que siempre lo hago. Quiero ir poco a poco, ¿vale? Por si hubiese algo que me interesa. Yo que sé, algo como... Como en el antiguo, el husky. ¿Esto qué mierda es? Lo de la cámara avanzada sí que sabía... Ahora, no sé cómo funciona la cámara avanzada, pero sí que sabía que había una cámara avanzada.
mono! ¡Que le follen al nivel 100! ¡Este es el mejor nivel de todos! Vale, ahora, vamos a ver ahora lo del naturalista, a ver qué se consigue. Caballo. Guía reanimador para animales. Vale, ya ha llegado. Voy a abrirle la puerta a Ana, un momento. Voy a abrir la puerta a Ana, en ese lapsus intenta hacerlo rápido. Intenta hacerlo rápido ya, eso sí, si no, no puedes.
Vale. Hazte por aquí. ¿En directo? Es que soy un desastre. ¡Ya! Yeah. Hay una cosa que te va a encantar. Creo que no. Bueno, sí, tengo un trago. Luego, cuando me relaje, si quieres bajo el agua. Hay una cosa que te va a encantar. ¿El qué? Una cosa del pase. ¿Algún perrito o algún gatito? No, no es un gatito. ¿Un perrito? Sí. ¿Qué perrito? Tú eres mucho de religiones, ¿no? Sí. Vale. Es un pastor. Es un tipo de pastor. Alemán, griego, romano. No, no, yo no voy a decir nada. Es un pastor. No lo sé si ahora, ¿verdad? Sí. Vale. Y no está en el nivel 100. Está en el nivel 76. ¿Te voy a obligar a llegar a ese nivel seguramente? Sí, me va a pasar el pase entero. Pero ahora mismo tenías al Husky. Ya. Tengo a Didi. Ahí sigue. Didi hasta el fin de los tiempos. Me echaba de menos. No, no, a mí me gusta más el Husky. Pero voy a tener los dos. Pues tiene más de un perro. A la vez no, pero lo puedo comprar. Por algo tengo puesto el aire, ¿no? Fuera. ¿Cómo que fuera? Pues hace calor. Ah, ya. Por eso tengo puesto el aire. Y bueno, sí, también porque con el Red Dead explota la Play. ¿Dónde está mi móvil? Me dejó el móvil abajo. ¿Dónde? En la entrada. ¿Voy yo? Sí. Ah, bueno, saluda a Didi. Primero saluda. ¿Dónde está Didi? Aquí está Didi. Míralo ahí, siempre dándome mimo. Siempre mimoso, nunca mimoso. ¿Qué? ¿En la entrada? Sí. Mi padre durmiendo. Perder el perro, aquí está el perro. Pase Forgido 3, tío. Pase Forgido 3, me cago en la puta. ¡Buah! Es super mono, tío. Pero ¿estás preparada? Sí, tú. Dime qué tipo de pastor crees que es. Antes de enseñártelo. Era como el pastor. No, pero ese... No sé. Dime uno. ¿Alemán? No. ¿Los que son a manchas? No. No sé, más pastor. ¿Peludito? ¿Te suena el australiano? Super mono. Super mono, tío. Es una bolita de pelo, tío. Es una puta bolita de pelo. A ver, y en roles han puesto el naturista. ¿Te acuerdas que te he dicho de caza? Puedes ir recogiendo plantitas con fotos. O fotos. Pues no es ni de caza ni de fotos. Cuando ves esto, al principio piensas que va a ser de caza. Te encuentras un tío, básicamente, que le encanta la cacería. Pues no de caza, es de salvar animales. Es la primera... es un rol animalista. No te voy a engañar. No tengo ni puta idea de cómo va a ser esto. Supuestamente tengo que... La tía, ¿no? Esto es una tía que ha aparecido y ha dicho... Por favor, no mates a los animales. No sé cómo hacerlo.
Bueno, ahora iba a ver las recompensas. Evento de Naturaliste. Vale. Y esto es cartuchos tranquilizantes. Pues ahora tiene más sentido. Pues sí, la verdad es que es lo primero que voy a hacer porque Realmente te lo puedo comprar todo. pues la verdad que sí. Pero es que no quiero todo. Pero es que, como puedes ver, no me interesa mucho. Oportunidades de naturalista. Aprende a acabar con la captura y el comercio de animales salvajes, ¿ves? Es súper Por naturalista, favor, quiero que literalmente. vuelvas a poner el traje, ¿vale? Es Para que lo perfecto. asimilemos. Es perfecto. Pues las botas realmente no están mal. El pantalón a lo mejor sin tirantes y puedo entrar a misa. Es que si te quitas los tirantes se te caen. Cállate. A ver, ¿esto qué es? Piedad, aprende a matar con... ¡Por fin, tío! Por fin... ¿Te acuerdas que te lo dije? Que te dije, tío, es que me parece muy bestia que en el modo un jugador esté el matar con piedad, rollo cuando disparas sin querer a un órgano y no lo... o lo dejas morir desangrado O o directamente lo pierdes la calidad total fuera. del este. Pues por fin la han puesto, tío. Lleva siendo hora. Ya Vale. no va a escuchar a Cosita llorar. No, ya no va a escuchar cositas llorar. Bueno, sí, veremos cosas llorando, pero le podremos quitar la pena. Oye, es menos triste. Yo prefiero acabar con su sufrimiento. Acabo de escuchar a Didi. Acabo de escuchar a Didi ladrar. Pero Didi ha ladrado. Pero Didi ha ladrado. Porque no le gusta hablar de ti. Bueno, reanimador para animales. Una guía que explica cómo elaborar reanimador para animales. Me estás diciendo que vas a marcarte lo que le haces al caballo. He hecho lo... o sea, este rol es contrario a lo que llevo haciendo 8 meses. 8 meses sin parar, quiero decir, porque no tenía nada más que hacer en este juego. Tónico de camuflaje. Una guía que te explica cómo elaborar tónico de camuflaje. Vale. Campamento de natura... En la naturaleza, un campamento temporal en el que puedes descansar, crear y cocinar, como en el modo campaña. ¿Esto qué? Atracción animal. Aprende o aumenta la probabilidad de avistar animales legendarios. Es verdad, hay animales legendarios, como en el campaña. ¿En serio? Sí. Soy muy feliz ahora mismo. Feromonas de animal legendario, para atraerlos. Ah, pensé que iba. Hombre, ¿Te imaginas? es para eso, ¿Te pero quiero imaginas decir. que llegan a meterlo para aparear? Y que puedes tener de mascota animalitos. Puede ser un puto loco. ¿Qué te pasa? Puedes tener un caballo. Me encanta, es rosa. Puede estar puto loco y los brazales me gustan. Sí. Los brazales están guapos. Vale, ahora. Todo súper completo. Y tú eres el siguiente. Dale. Los naturalistas son expertos en fauna salvaje, rastrean animales, los estudian y venden las muestras y materiales Ahí obtenidos a tendrás que cambio de recompensas. ponerte el modo vibración, seguramente. Lo más probable. Pero lo voy a hacer ahora. A ver, ¡Oh! Visión Eagle legendaria. Aprendí a distinguir los rastros de animales legendarios. Ah, pensaba que era más epic. Ah, vale, esto es piedad. Es que no he mirado esto. Concentración animal. Aprende a reducir la zona de búsqueda para buscar animales legendarios. Y vale, esto ya sé que lo he leído. ¿Te apetece? ¿Le tienes ganitas? Y aparte de esto, el pase normal que tiene. El pase normal. El normal, el que no pagas. Una puta mierda. Pero me refiero, ¿y el que pago? Está bien. Lo has visto sin mí, ¿verdad? Es que ibas a... No sabía cuánto ibas a tardar. Por eso sé lo del perrito. Por eso sé lo del perrito. Pero no he hecho nada del rol. Yo quiero verlo. Pues vamos a verlo ahora, pero espérate. Hábitats. Granja. Desiertos. Humedades. Montañas. O sea... ¿Puedo elegir por cuál empiezas? ¿O lo vas a hacer donde hayas otro? Sí, pero... Todos los animales de granja.
Me lo esperaba. Todos los animales del desierto, toda la humedad, vale. ¿Hay búhos? ¿Vas a tener que Claro que cogerlos? hay búhos. No, pero vas a tener que cogerlos. No tengo ni puta idea de lo que voy a tener que hacer, si te soy sincero. Aún estás perdidísimo. En aquí. No, no, que te lo estoy diciendo, que yo solamente cazaba, pues aquí estoy en mi zona de caza. ¿Qué es esto? Horret. Vamos a ver. No, Horret o Gus. ¿Quién es Gus? Gus es un hábil trampero que puede crear abaratijos, ropa y piezas de equipo únicas si te le llevas materiales que necesitas. También compra animales enteros, pieles y pelas. No. Este rol este, no es de esto. Este tío, para que te hagas la idea. ¿Vale? Es este es. Cazador furtivo. Sí. Pero es el que aparece en contraparte a ella. Ella es la que te pide que te lo lleves todos vivos. Y este es el que te dice que te pongas a cazar como un puto poseso. Voy a venir a esta. Es que no sé qué tengo que hacer. O sea, a ver. Quiero decir, a ver, me he bugueado, vale, no. Quiero decir, ahora mismo, ¿vale? ¿Dónde está el Barmin? Aquí. Ha recibido una variante de arma Krampus exclusivo. ¿Puede? ¿Cómo? ¿Cómo? Vale. Didi, ¿sabes cómo mierda tengo que hacer esto? O sea, ¿sabes cómo tengo que hacer esto, Didi? Porque yo no lo sé. No, eso es lo del coleccionista. Vale, ¿y es el Barmin. Pues con esto, en algún sitio, tengo que hacer. Sí. Por cierto, he ido a mirar el agua en mi agua. Ah, ya. Yeah. ¿Qué onda? No sé. Podría haber aprovechado para haber cojo, haberme puesto un vaso de agua. Soy tonta. ¿Dónde se comprará? En el catálogo. ¿Qué? La munición, la sedante. ¿Arco mejorado? ¿Excuse me? ¿Cuánto cuesta? ¿Para adentro? A ver. Okay. La peculiar forma de este arco personalizable. ¿Perso qué? Vamos a ver. Vamos a seguir viendo. Yo no le he leído nada de armas. Solo es el arco. Si solo es el arco, también me vale. Que yo ya iba mentalizado que solamente. Que son 5 putos gigas solo, ¿sabes? Que 5 gigas. ¡Qué recuerdos! Vale. ¿Tú no estabas metiendo munición? Sí, pero coño, espérate. Vale.